buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles desde el Templo del Señor Santiago en Pochahuisco, en este bonito día que Dios nos ha regalado. Les invito a todos ustedes que nos acompañen en esta celebración, este bonito martes que Dios nos regala, y le pedimos a Dios para que los cuide, los bendiga, los libre de todos los males. Les doy la bienvenida y les invito a que me acompañen en esta celebración. Bienvenidos. Todos mis ojos a ti que a mí. Levanto mis ojos que habitas a ti, mis ojos, porque espero tu misericordia. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por todos los beneficios que nos regala, por todas las cosas que nos manda, aún las dificultades, el cansancio, las pruebas. Hoy quiero pedirle a Dios, como todos los días cuando hacemos la misa para YouTube, por un país. Hoy vamos a pedir por Portugal, ese país donde tanta gente también ve la misa, aunque hablan portugués, pero uno que otro habla español y busca la misa. Saludamos a nuestros hermanos en Portugal y también hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican a lo que es la producción de la fruta. Vamos a pedir por todos los fruteros, todos los que venden la fruta, los que la trasladan, los que la guardan, los que la cosechan y los que no la comemos, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que se dedican a la fruta. Que Dios los bendiga, que les dé muchas fuerzas porque es muy difícil este trabajo, muy pesado también. Muchos de nuestros paisanos en Estados Unidos se dedican a la cosecha de la fruta y andan ahí trepados en los naranjos y en los manzanos agarrando la fruta como pueden. Vamos a pedirle a Dios también hoy por estos 3 años de Aide, Guadalupe Miranda Barrios, ¿verdad? Por su familia y por todos ustedes que la acompañan en este día de su cumpleaños, de la presentación al templo. También vamos a pedir hoy por Victoria Isoteco, por al Santísimo Sacramento, por su salud y su trabajo. Pedimos por ellos y le pedimos a Dios por toda la gente que se une con nosotros el día de hoy a la misa. Hoy no tengo monaguillos, ahí se los debo, como ya está volviendo esto a la normalidad, pues van a las clases y pues a veces, aunque quiera, nomás los grandes podemos venir a misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Oremos. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio, y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetaremos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundancia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti,
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El Señor, arrojándose a su piel, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagaran lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hace unos días les platicaba que yo conozco mucha gente, sobre todo cuando uno se hace mayor, nomás oye lo que le conviene. ¿Sí conocen alguna viejita por ahí, ustedes, que nomás oyen lo que les conviene? ¿Sí o no? Ajá. Y también los niños es muy común que sean así, que nomás oigan lo que les conviene. Cuando la mamá la regaña, no, se tapa las orejas, no quiere oír, ¿no? Y también los viejitos, cuando no les conviene lo que les están diciendo, se hacen los sordos, ¿verdad que sí es cierto? Yo conozco abuelitos así, cuando el padre Arturo lo regaña y dice: ay, el padre, ¿qué, a poco dijo eso? Yo ni me acuerdo. No te acuerdas, pero de lo que sí te conviene, sí te acuerdas. Bueno, pues a veces somos muy convenencieros y hoy más que nunca, yo tengo muchos católicos que se graban algunas frases del Evangelio y la repiten a su conveniencia. Una de esas frases muy convenencieras es la siguiente, dice: Dios todo lo perdona. Y el padre Arturo, que no me venga a decir que no, porque Dios todo lo perdona. ¿Es cierto? ¿Sí o no lo perdona Dios todo? ¿Sí lo perdona Dios todo? Sí lo perdona, ¿no? Dios todo lo perdona, dice la gente, y lo gritamos y echamos porras y todo eso, ¿no? Todo lo perdona. Pero vamos a analizar esta frase con detenimiento, porque yo creo que ustedes hoy que escucharon el Evangelio, si lo escucharon con atención y están en misa, porque otros nomás están pajareando allá viendo a ver quién pasa y a ver quién se para y a ver quién. Cuando uno está en misa, y sobre todo uno debe de, si en misa no pone uno atención en toda la misa, pero en los Evangelios y en la primera lectura sí, ahí tiene uno que tener los ojos como de halcón viendo y las orejas bien abiertas. Miren, si escucharon ustedes el Evangelio, habla de un hombre que debía mucho y se le perdonó, ¿no? Y la gente, sobre todo la gente que es muy convenenciera, inventa esto.
Dios todo lo perdona. Así que como Dios todo lo perdona, te voy a engañar, mujer, con otra. ¿Cómo ves? Al cabo, Dios todo lo perdona. Eso es jugar con la gracia de Dios y eso no es agradable a Dios. Que al cabo Dios todo lo perdona, pues agárrale unos elotitos aquí al vecino, que al cabo pues ay, luego Dios que nos perdone, ¿verdad? Dios todo lo perdona, pues ¿para qué voy a misa el domingo yo? Que al cabo Dios todo lo perdona. Fíjense cómo somos de convenencieros y cómo una frase del Evangelio la hemos hecho muy, muy convenencieramente, pero le quitamos un pedazo. La frase del Evangelio no es que Dios todo lo perdona, hay que decirla completa. Dios todo lo perdona si nosotros perdonamos también. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. Y ahí ya como que la frase ya no está tan chula, ¿verdad que no? Ya no, ay, pero Dios todo lo perdona. Si tú perdonas también. Si tú perdonas, Dios todo te lo va a perdonar. Así que ya cuando le ponemos ese pedacito a la frase, ya como que, ay, Dios mío, santo padre, ¿por qué nos dice eso? Ay, no, tan bonito que estaba esa frase, tan bonito, tanto que me gusta esa frase de Dios, te es misericordioso, Dios perdona al pecador arrepentido. Pues sí, al pecador arrepentido y al pecador que enmienda lo que hizo. Y aquí es donde quiero entretenerme un poquito. Dice que este hombre le suplicó que le iba a pagar todo y lo perdonó, ¿no? Pero este al otro, ¿qué le hizo? Al que le debía poquito dinero. Hay gente que es muy dura para cobrar algo que le deben y ella no paga a otras personas, ¿no? Esa persona no paga. Y bueno, quiero hacerles un comercial aquí antes de continuar porque me acordé de algo. Últimamente me han llegado más de 50 personas que me han puesto a mí como referencia para pedir dinero prestado y no pagan. ¿Cómo ven ustedes? Dan el número del padre Arturo como referencia. Ya ven cuando pide la gente dinero prestado en cajas populares o eso, pues ponen al padre, ya nomás me llegan a mí alertas de que fulana no ha pagado y que venga a pagar y que háblele, ni en cuenta, yo ni sé quién será esa gente. Y digo, mira nomás, señor, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y yo me quedo pensando y digo, pedir prestado y no pagar es robar. Pues ni modo que sea, ¿qué? ¿Caridad? Pues no, cuando uno pide dinero prestado, pues uno tiene que pagar con dificultad. Y si no tiene uno, mejor no pedir. ¿Para qué anda uno pidiendo? No se enreden ustedes con esas tiendas donde ya no quiero decir el nombre, ¿no? Ustedes son gente muy humilde, muchos de ustedes, y los enredan muy feo que les van a prestar dinero y todo. No hagan caso a eso, tranquilos. Ya cuando tengan su dinerito, pero no saquen nada así, porque después me los enredan y ahí andan batallando ustedes. Y de pasada se llevan al padre Arturo ahí poniendo su nombre de que él los conoce. Referencia, José Arturo López Cornejo, ahí está su teléfono. Ave María Purísima. Pero bueno, vamos al Evangelio. Miren, el perdón de Dios va a llegar para quien perdone, pero también el que pide perdón tiene que reparar el daño de lo que está pidiendo perdón. A ver, pedir perdón no es hablar. Pedir perdón no es hablar, pedir perdón es hacer. Pedir perdón no es, oye, esposo querido mío, ayer te engañé con un hombre, ¿cómo ves, querido mío, esposo? ¿Me perdonas? El padre Arturo dijo que todo tenías que perdonarme. Perdóname porque te engañé con un hombre muy guapo que vi ayer. ¿Qué les diría a su esposo, señoras? Los hombres que están aquí, ¿qué harían si su novia o su esposa, lo que tengan, porque ya no sé si están casados o amancebados, o novias o no sé qué tengan, ¿qué dirían que les dijera a su novia o su esposa? Te engañé con otro más guapo que tú. Perdóname. El padre Arturo dijo que debes de perdonar. ¿Qué harían los hombres, cuatro que están aquí nomás? ¿Qué le dirían? No te apures, mujer, tú tranquila. Las veces que quieras engañarme, yo te perdono. ¿Sí harían eso, señores? Y las mujeres, a ver, ahora vamos con las mujeres.
que el hombre les llegara, les dijera, oye, mujer querida mía, fíjate que hay una muchacha más guapa que tú y pues te engañé ayer. Y como quiero comulgar, pues escuché la homilía del padre Arturo y dijo que me tienes que perdonar, porque si no me perdonas a ti, Dios no te va a perdonar. ¿Cómo ves? ¿Me perdonas, mujer? ¿Qué se siente, mujeres? No me digan si les pasó o no, porque eso es cosa muy, muy íntima de ustedes. ¿Qué sentirían que su hombre cínico les dijera eso? Pues no. ¿Cómo? O sea, tú, el padre Arturo dice que todo se perdona. Sí, todos debemos de perdonar, ¿eh? Todos. Todos debemos de perdonar. Pero hay que saber pedir el perdón. Y saber pedirlo no es hablar bonito, bajito, despacito, con sonrisas. Ay, mijita, mira, te voy a platicar algo. Siéntate, mija. Tómate una coca conmigo a que te ablandes del corazón. No. El pedir perdón no es hablar. El pedir perdón es hacer. Mujer, hace 10 años yo cometí un error muy grave en mi vida. Estoy muy arrepentido y toda mi vida he cargado con eso. Pero pasó hace 10 años y hoy vengo a pedirte perdón y a decirte que eso no se ha repetido y no se va a repetir jamás. Te pido, me perdones y a partir de este momento yo soy y voy a ser diferente. Me voy a encargar de tu manutención, de mis hijos, de mi hermana. He cambiado. Te pido perdón de todo corazón. Hace 10 años cometí este error. Y aún así, es muy difícil otorgar el perdón. Aún así. A mí hace tiempo una señora me engañó con un... Me prometió que me iba a mí a... Yo estaba construyendo en el santuario, yo no tenía dinero. Yo no tenía dinero y fueron... Eran unas personas que engañan a los demás. Y me hicieron ver que era fácil conseguir un préstamo en el gobierno para hacer una barda que yo ocupaba. Y pues el padre Arturo, inocente, ya no es inocente, ya se me quitó lo inocente. Me lo ha quitado la gente malvada que me han hecho muchas trácalas. Me lo han quitado. Porque yo ya les he dicho que cuando yo salí del seminario, yo creía que todo mundo era bueno, que todos ustedes eran santos, casi ángeles. Y que al padre, pues todo el mundo lo iba a querer y lo iba a ayudar. Y cuando a mí se me acercaron dos mujeres que pertenecían a otra parroquia, y que llegaron y me dijeron, nosotros trabajamos en el gobierno, padre, le podemos sacar un crédito, pero ocupamos dinero para darles a fulano, o sea, corrupción. Y yo tenía tanta necesidad porque yo quería hacer esa barda y no tenía dinero, y caí en esa trampa y me engañaron y me robaron. Y yo en una ocasión fueron y me dijeron como a los 3 días, padre, pues se perdió el dinero, venimos a pedirle perdón, ¿nos perdona? ¿Qué harían ustedes? Tráeme el dinero y te perdono la acción. Porque el dinero que tú me quitaste es dinero que la gente me dio confiando en Dios. Padre, pero usted está obligado a perdonar. Si no perdona, usted no va a ser perdonado, ¿no? El perdón de la acción lo tienes. Pero cuando traigas el dinero, entonces serás perdonada por Dios. Mientras tú no pagues lo que robaste, no vas a ser perdonada. Así te hinques, te revuelques, traigas el cirio pascual cargado, una cruz, te cuelgues y te avientes de rodillas de aquí hasta la Basílica de Guadalupe, si tú no regresas el dinero que robaste, no estás perdonada. Mi perdón lo tienes, pero el robo que hiciste, no. Mucha gente cree que pedir perdón es nomás hablar, ¿verdad que sí? Oye, mija, a ti que cuando eras una niña yo te toqué o te violé, perdóname. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nos pasa? Creemos que con una hablada
¿quedan perdonado todo? No. El perdón, y yo les he dicho mucho, cuando ustedes se confiesan, el cuarto paso de la confesión es la restitución de daño. Y si no hay restitución de daño, no hay perdón. Así te confieses y te confieses y te confieses, que se llama propósito de enmienda. ¿Se acuerdan del cuarto paso de la confesión? Se los vuelvo a decir porque algunos ya se les olvidaron. Examen de conciencia. Dolor de los pecados. Quien se confiesa como sin vergüenza, sin dolor, ni se confiese. Uno se confiesa porque le duele también lo que uno hizo. Dolor de los pecados. Tercer paso, confesión de boca. De boca. Tengo que decirlos. Ay, es que yo, ¿por qué le voy a decir a un cura lo que yo hice? ¿Quién sabe cuál? No, pues si imagínate, si te puede decirlos, no te pudo hacerlos, ¿verdad? Confesión de boca. Cuarto paso de la confesión. ¿Cuál es el cuarto? Propósito de enmienda. Si tú no enmiendas, o yo, lo que hicimos, no hay perdón. Y quinto paso, cumplir la penitencia. La confesión no es nomás ir y decir, la confesión es propósito de enmienda. Yo voy a enmendar lo que hice. A este pobre muchacho lo corrieron del trabajo por mi boca, por bocón que soy. Lo corrieron del trabajo por yo le metí un chisme. Voy a ir a pedirle perdón y le voy a decir, mira hijo, yo te inventé un chisme y por mi culpa te corrieron. Aquí está lo de una semana. Mientras tú encuentras trabajo. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie lo hace. Ah, pero vamos con el padre y ay, es que yo si hubiera sabido, padre, que ay, Dios mío santo, ¿ahora qué voy a hacer? Prepárate para el purgatorio. Con toy chanclas allí vas a terminar. Así mero. Y hazle como quieras. Porque, qué bonita frase, Dios perdona todo. Si tú perdonas. Si tú perdonas. Y cuando pidamos perdón, hagamos un propósito de enmienda. Padre, ya se murió la persona a la que yo le hice daño. Padre, la persona a la que yo dañé no la conocía. Fue una persona que iba por la calle, yo no la vi. No sé cómo proponer, cómo enmendar lo que hice. A los pobres. A los pobres. A las cosas de Dios. Yo, ¿por qué creen que yo le pongo tantas ganas a la construcción del templo, por ejemplo, aquí en Pochahuisco, o en otras cosas que yo ando haciendo de, para gloria de Dios, arreglar las iglesias? Porque yo también me he equivocado, porque yo también quizás sin saber cometí errores y defectos, pero yo quiero el propósito de enmienda, yo lo hago así, yo me pongo a ver las iglesias y digo, vamos a arreglar, vamos a pintar, vamos, para que el día que yo me muera y Dios me diga, Arturo, hiciste esto, Arturo, dijiste esto, Señor, sí, pero también hice esto. Allí está el propósito de enmienda. Enmendé mis pecados con gente que yo no conocí, haciendo el bien. Así que ustedes, cuando les pidan perdón de boca, díganles, hechos, quiero ver un cambio en ti. ¿Cómo me vienes a pedir perdón? Te voy a perdonar cuando me pagues el dinero que me debes. ¿Eh? Te voy a perdonar cuando le regreses la herencia a mis hermanos que les robaste. Mi perdón lo tienes, pero el de Dios no lo vas a tener hasta que tú regreses lo que tomaste. Padre, yo le juré a Dios que iba a entrar de rodillas en la Basílica de Guadalupe, pero ya pasaron muchos años. Pues no, nunca es tarde. Ya empiécele, porque ya casi las rodillas ya ni se le doblan. Ya empiécele y vaya y cumpla. ¿Para qué anda prometiendo? El otro día llegó una señora, ¿no? Así, X, y me dijo, ay, padre, es que yo prometí ir a Chalma hace como 25 años. Y yo quería ver si usted me dispensaba, ¿cómo ven? De ir. No, le digo, yo no puedo dispensarte. Si tú le prometiste a Dios, tú le tienes que cumplir. Yo no puedo dispensarte, porque si yo te dispenso, ¿a quién creen que le cae la promesa? ¿A mí? Y no, mi chulas, por eso no hay que abrir la boca tanto. ¿Eh? Usted prometió, ándele mi chula, agárrese un camión y vaya a Chalma y bailele al señor de Chalma, porque usted le dijo que le iba a bailar. No le dé vergüencita,
Y empiécele, porque usted prometió eso. Los que le prometieron a su mujer amarla y respetarla todos los días de su vida y ahora la golpean y la engañan. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué creen que yo no me caso? Yo de eso no voy a dar cuentas, ustedes sí, de su marido, de su mujer, de sus promesas que hicieron. Si el viejo le salió muy malvado, pues pobre de él. Tú has cumplido tus promesas. Pobre de él o pobre de ella, dependiendo el caso. Los que no están casados por la iglesia y viven dándole vuela a la hilacha, ¿sí entienden qué es eso, verdad? Ay, Dios santísimo, de verdad, qué convenencieros somos. Dios perdona todo. Sí, pero tú no has perdonado a nadie. Y tú no has, tu perdón no sirve porque nomás hablas y eso no sirve. Hay una frase que a mí me encanta, una frase maravillosa que dice: obras son amores y no buenas razones. Obras, hechos. Una persona que pide perdón y cambia, se le da el perdón con gusto, como ha cambiado fulano. Ahora que el padre Arturo lo regaña, ya es diferente, ya no es tan gruñón, ya no es tan ratero. Ya no vende kilos de 900 gramos, ya arregló su báscula, ya no queda mal con las personas. Ahora ha cambiado. Sí, porque yo tengo muchos que ven la misa todos los días. La mitad de los que me ven me hace caso y la otra mitad me manda por un tubo. Nomás me oyen. ¿De qué sirve? De nada. ¿Obras son amores o no? ¿Qué prefieren ustedes, un hombre trabajador o un hombre bailador? Mujeres. Porque hay unas que se enamoraron porque uno bailaba. El otro día una muchacha llegó y me dijo, en la presentación matrimonial, le pregunté y le dije: oye, ¿por qué te quieres casar con este muchacho? ¿Qué le ves o qué? ¿Por qué te quieres casar con él por la iglesia? Y seguido me dicen: pues es que lo amo mucho. No, pues también los amancebados se aman mucho. Eso no sirve. ¿Por qué con la iglesia? ¿Por qué con la iglesia con este muchacho? Y me dijo: porque me gusta cómo baila. Ay, Dios santísimo de mi vida. Ay, santo Dios. ¿Por cómo baila? Sí, padre, que baila muy bonito. Ay, Dios santísimo. Le dije: mija, no, nadie vive de bailar. Bueno, dos, tres ridículos que salen en la tele, pero la mayoría no. Una gente normal como tú, pues van a vivir de trabajar. Por eso hay que ver en las personas, sobre todo los que no se han casado, que andan buscando novia o novio, fíjense, pues, que la persona sea responsable y sea trabajadora. Ya habladores, bailadores, marihuanos, borrachos, hay muchos, ya esos abundan. Obras, hechos. Lo que más vale de una persona no es cómo habla, es cómo vive. Dios lo perdona todo. Claro que sí, si tú perdonas también. Y si tú sabes pedir perdón. Les invito a quien hemos hecho daño, porque todos le hemos hecho daño a alguien, sin querer a veces sin querer, que le pidamos perdón a quien hicimos daño. Y si vive la persona que dañamos, le regresemos su dinero, su buena fama, sus papeles, sus tierras. Hay que hacerlo. Si ya murió o no conocemos a quien hicimos daño, tratemos de hacer el bien a los pobres. Regresemos a los pobres, a Dios, lo que le quitamos a otros sin querer, cuando la ambición nos ganó. Y mucho cuidado a los rateros, los que andan robando por la calle, los que engañan a las personas con promesas de créditos, de préstamos. Pobres de ustedes, cuando estén en el purgatorio, allí nos veremos. Que Dios los bendiga a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.
Oremos por la conversión de quienes persiguen a la Iglesia y para que nosotros seamos capaces de generar espacios de diálogo fraterno que nos ayuden a construir comunión y solidaridad. Roguemos al Señor. Oremos por los gobernantes para que trabajen por la defensa de la vida y los derechos humanos, para que nosotros seamos los primeros en propiciar la fraternidad y el servicio. Roguemos al Señor. Oremos por quienes están considerando separarse de la Iglesia, para que reflexionen su decisión y para que nosotros seamos motivo de aliento, no causa de desaliento. Roguemos al Señor. Oremos por quienes no se han acercado al sacramento de la reconciliación en mucho tiempo, para que en Dios encuentren amor y misericordia para su vida. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por quienes han robado a otros, por quienes les han quitado la buena fama a otros, por quienes han destruido la vida de los demás. Que Dios los ayude a pedir perdón y a cambiar su vida hacia esas personas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga tu poderoso auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios todopoderoso y eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien, pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de gloria. Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, Nuestra Señora, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, el Señor Santiago y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. La madrina prenda la vela del bautismo del Cirio Pascual, por favor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Yeah.
Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme. De pie. Oremos. Que la santa participación de tus sacramentos, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que me ayuda para estas misas, todos ustedes y muchísima gente que ve la misa, gracias a ellos también. Sé que estamos haciendo, creo que mucho bien a muchas personas que están, por lo menos están aprendiendo. Algunos aprenden, otros están empezando a cambiar para bien. Y lo que más gusto me da es que muchos, por lo menos, están intentando ser diferentes para gloria de Dios. Y eso es, ese es mi trabajo. Mi trabajo es eso, que las personas busquen a Dios. Y espero que todo lo que les digo, aunque a veces es muy fuerte, lo digo para que despierten. Es como un jalón de cabellos, hace que uno reaccione, ¿no? Si nomás te soban el cabello, no, te quedas dormido, ¿verdad? Ahí nomás te están, ay, 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 qué bonito, que siga robando usted, siga engañando, ay, ay, ay. Ajá, pero cuando uno le dan un estirón, ¿no? Ahí sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues eso es lo que, ese es mi trabajo.
Le pido a Dios mucho para que Dios me dé fuerzas también y salud para seguir haciéndolo. Y a ustedes también que Dios les dé fuerzas de intentar ser diferente en lo que andamos mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día a todos ustedes. Ando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando.